Recuerdo perfectamente la primera vez que vi el Nintendo 64 en un supermercado de esos que encuentras de todo. Era una estantería mediana donde había varias de estas preciosas máquinas. Love is a many splendored thing. Seguramente me pasé más de una hora mirándola y leyendo cada recoveco de la caja. La consola era bastante cara para su tiempo y costaba alrededor de 5.500 pesos mexicanos. Serían algo así como $300 de hoy en día. Algo incosteable para un chico que todavía ni terminaba la prepa y vivía de trabajitos esporádicos. El Nintendo 64 fue una de las primeras consolas que no incluía ningún mendigo juego dentro de la caja. Nada, solo cables de corriente, control y muchos manuales, de los cuales aún conservo algunos increíblemente. Y bueno, esto es todo lo que quedó. Lo que tengo de mi Nintendo 64 en su momento. Aquí está este, pues digamos, este instructivo, muy común, por cierto. Todavía hay algunos aparatos que lo traen de cómo conectarlo. Digo, no existía ni siquiera el HDMI, imagínense. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este manual? Vaya, a color completamente, esto ya no existe hoy en día. Igual te decía cómo enchufar, qué onda con la palanca, por si se quedaba en una posición que no debía. Vaya, a mí me gustaba leerlos de principio a fin, ¿eh? Cada uno de estos pequeños manualitos. Era muy feliz leyendo cada letra y aprendiendo inglés sin duda, porque pues tenía que hacerlo, ¿eh? No había otra. Antes no existía Google Traductor ni nada de eso por el estilo. Era de usar tu Larus. Oh, sí. Esta fue la última consola que tuve como un verdadero gamer como tal. Un fan de los videojuegos. Ya que estaba por salirme de casa, tenía algunos problemas familiares. Y Mario 64 fue el único cartucho que pude jugar en la consola. Y terminarlo a medias, digámoslo así. Ya que nunca pude complementar las 120 estrellas. Para no hacerles larga la historia, en un video posterior explicaré el por qué me consideraba un verdadero gamer y no solamente un fan de los videojuegos o un gamer casual como es lo que me ha estado pasando en los últimos años. Lo que sí voy a responder es por qué jugué un solo juego de esa maravillosa consola, la cual de hecho fue la última de su generación en usar cartuchos. La cuestión es que yo estaba a punto de terminar la prepa y pues no tenía dinero suficiente para comprarla. Así que a pesar de los problemas que tenía con mi padre, lo convencí de que pusiéramos la mitad y la mitad. Por supuesto, yo tendría que pagar la otra mitad más intereses y el acuerdo era que con su ayuda pusiéramos un local para rentarla y pues así todos felices. Yo con la consola y él con su dinero y un extra. ¡Qué gracioso! Lo malo es que mi padre pronto pensó que eso sería una muy mala idea y nunca sucedió. A los pocos meses y apenas con unas cuantas estrellas recolectadas en el juego de Mario, decidió quitarme la consola con todo y juego como pago adelantado y quedárselo hasta el final de sus días. Sí, así, a lo chino. Y vaya que cumplió, ya que solo cuando pasó a mejor vida, digo, Dios lo tenga en su gloria, un día mi madre me dio la sorpresa de que mi Nintendo 64 estaba ahí, escondido en un recoveco de una bodega, casi intacto por 20 años después. Sin juegos, pero intacto. Cyber Souls, les confieso que este fue uno de los episodios más amargos y dramáticos de mi vida y de mi adolescencia. Y de verdad agradezco a la omnipresencia que haya sido algo así y no algo peor en mi memoria. De hecho, les soy franco,
no le guardo rencor a mi fallecido padre a pesar de todo. Posiblemente, mi dolor más grande en ese momento era que cada cartucho que tenía en mis manos desde niño, ya fuese de Atari, de Nintendo, Super Nintendo u otra consola que me prestaran, era terminado de principio a fin con una pericia, una magia y una pasión que para mis tiempos casi ningún niño que yo conociera tenía y que por cierto era visto como algo extraño. Hoy en día todo mundo juega videojuegos en el celular, en la computadora, en la consola o donde sea. Y realmente es algo muy normal. Pero bueno, continuando con la historia, el salirme de mi casa fue otro duro golpe de transición entre la vida real y el mundo de un adolescente enfrentándose a sus hormonas y muchas otras cosas. Fue como una gran patada en el trasero a los 16 años que hasta la fecha me ha marcado. ¡Esto es Esparta! Pero que también me ha enseñado muchísimas cosas, como aprender a vivir con uno mismo y encontrar tu máximo potencial en la vida poco a poco. Entender el valor de las cosas al no tener lana y tener que comer incluso agua con galletas en momentos muy difíciles. Por supuesto, valorar aún más la vida al darte cuenta que, pues, la omnipresencia, Buda, Alá, Jesús o algo que hay dentro de ti, como quieras verlo o llamarlo, nunca te va a dejar tirado, pase lo que pase. Todavía estás deseando morir. Creo que sería menos cruel si te acabo ahora mismo. ¡Oh, qué diablos es esto! Géminis. Aunque haya perdido mis 5 sentidos, el fuego de mi vida aún está encendido. Y en tanto el fuego siga encendido, mi cosmos se elevará más alto. Y cuando el cosmos se extinga, entonces será el momento de mi muerte. Voy a encender mi cosmos para que mi vida continúe aún encendida. ¡Y voy a destruirte, Géminis! El meteoro se ha convertido en incontables rayos de luz y ha elevado su cosmos al tamaño de un caballero dorado. ¡Es inaudito! ¡Ah! De hecho, una de mis frases favoritas para, pues, darme ánimos en ese momento y no caer en depresión era algo bastante sencillo. Yo decía, bueno, hasta los perros de la calle comen, ¿no? Y duermen diario. Y pues todos los días ahí están moviendo la colita. Ni modo que yo no sobreviva. De ahí en adelante, no volví a tener una consola hasta la salida del PlayStation 2. Vaya. Imagínense cuántos juegos y consolas me perdí en esos 4 años. Aún así, la verdad es que no me arrepiento. Conocí mis limitaciones, pero también mis fortalezas. Me di cuenta que me podía valer por mí mismo. Encontré el trabajo de mis sueños como locutor y productor en varias radiodifusoras, que por cierto, aún ejerzo con mucho gusto ahora por el 102.7 en una gran ciudad paradisiaca como lo es Cancún. Conocí en el trayecto muchas chicas increíbles, que por cierto, con una de ellas tuve la relación más larga de toda mi vida, cumpliendo 4 años en mi adolescencia, y tuve muchísimas aventuras que eran dignas de un agente secreto de películas. Bueno, no tan arriesgadas, pero sí bastante interesantes como para escribir un libro a lo mejor, o para contar anécdotas en algún video o blog de vez en vez. Hoy les puedo decir que después de más de 20 años de eso, estoy dispuesto a terminar lo que en un momento dejé inconcluso. Por ello, quiero compartirles parte de mis historias personales y anécdotas de videojuegos y algunas grabaciones extrañas que hice viviendo justamente la pasión de los videojuegos con mis amigos. Esto cuando ni siquiera existían las cámaras HD o 4K. Si te gustan los videojuegos, el cine, la cultura pop en general y la buena vibra, te invito a que me sigas en esta historia personal y en todas mis redes sociales, en especial en mi canal de YouTube y mi página de Facebook llamadas Cyber Show.
Les aviso de antemano que no soy el mismo experto ni clavado de antes que podía acabar un videojuego en cuestión de un fin de semana. Claro, por supuesto que los videojuegos eran más cortos y diferentes. Y bueno, pues antes me clavaba 8 horas al día literal jugando. Tengo vida, perros que mantener, meditación, estudios y por supuesto amigos y trabajo que amo. Estoy seguro que vamos a descubrir la magia de los videojuegos más como brothers que se sientan en un sillón de vez en cuando y que no hay un método riguroso o un ojo crítico el cual tenga que estar ahí siempre. No les prometo un video diario o cosas que no pueda cumplir, pero si ustedes me apoyan, me dan su like y les late la vibra del canal, seguramente en un futuro cercano me dedique no solamente a hacer este tipo de cosas, sino otros contenidos creativos que nos conecten y que vayan más allá de ver a una persona sentada a lo lejos jugando videojuegos. ¡Ah, su mecha! ¡No manches! ¡No manches! Bueno, después de todo este choro donde se supone que les iba a hablar de videojuegos y de Mario 64, ¿qué les parece si mejor continuamos esta aventura justo donde me quedé la primera vez? En el Reino Champiñón, donde corría el mítico año de 1996. Ahí estaba, dentro de Super Mario 64. El videojuego que cambió el género de plataforma para siempre, con su control revolucionario, que muchos le llamaban el Batarang, y un mundo tridimensional nunca antes visto, con criaturas enormes y 120 estrellas por descubrir. Sin duda un imperdible que pertenece a mi lista de los 100 videojuegos que debes de jugar antes de dejar el planeta. Yo soy Abraxas Ness y te doy la bienvenida al Cyber Show. It's me, Mario. Hello. Cyber Souls, gamers de todo el mundo, cinéfilos. Muchísimas gracias por estar aquí en el Cyber Show, en esta ocasión tan especial, en esta historia de vida que les acabo de compartir y que estoy seguro que a alguno de ustedes le ha sucedido algo muy, pero muy parecido. Tengo muchísimas ganas de compartirles más de estas aventuras. Espero en los comentarios que ustedes también me compartan las suyas, que podamos, caray, comentar, ¿no? Cosas así. A lo mejor a ustedes no les pasó con los videojuegos, les pasó con los cómics, a lo mejor les pasó con el manga, a lo mejor les pasó con las caricaturas, a lo mejor les pasó con algo muy especial, con las películas, algo que tuvieron que dejar. Y después de muchos años, regresar, reencontrarse con algo, continuarlo y terminarlo de una vez por todas. Y vaya, esta es una aventura en la cual vamos a vivir anécdotas. Vamos a hacer algunas reseñas de juegos y, por supuesto, vamos a jugarlos, que es lo más importante. ¿Cómo va a estar todo este rollo? Bueno, ahí les va. Primeramente, vamos a comenzar a hacer esto en Facebook, ¿ok? En Facebook Gaming, ahí se van a hacer algunos gameplays completitos, los cuales voy a transmitir en vivo para que ustedes puedan sentir la emoción, estar platicando ahí conmigo y bueno, pues poder tener una charla amena. Si ustedes quieren apoyarme, es el mismo nombre del canal, Cyber Show en Facebook, Cyber Show en YouTube. Posiblemente después vea qué plataforma jala más, si YouTube, si Facebook, y me quede en una sola, pero por el momento vamos a empezar así para que tengamos aquí en YouTube las cosas editadas y allá en Facebook tengamos los gameplays largos para que de esta manera no se haga tan tedioso aquí estar subiendo y subiendo gameplays en el canal. Todavía no sé los días y las horas. Actualización. De hecho, Cyber Souls, el primer gameplay ya está decidido. Vamos a ponerle fecha en este momento. El sábado 14 de marzo 2020. Sábado 14 de marzo 2020. Si tú estás viendo este video retransmitido, pues bueno, va a haber un enlace allá abajo en la descripción para que vayas directamente. Y si no, lo puedes ver el sábado
a las 11, entre 11 y 12, va a ser en vivo. Vamos a jugar Mario 64 ahí en Facebook Gaming. El mismo nombre de la página de Facebook, Cyber Show, es el mismo nombre del canal. Sábado 14, vayan dándole like a la página. Voy a dejar un recordatorio también para que ustedes puedan verlo y todo ese rollo y puedan estar ahí. Ya después subiremos los gameplays aquí, pero ya resumidos. Por otra parte, si ustedes quieren apoyar al canal de alguna manera, lo primero que pueden hacer, no necesariamente con dinero, es darle like a los videos, darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y compartirlo con sus amigos, con alguien que les gusten los videojuegos, el retro gaming y todo este rollo. La segunda forma es que si tú quieres donar algo, un videojuego, unos dolarucos, lo que venga, para que este proyecto se haga más grande y podamos comprar un mejor micrófono, podamos tener cosas así por el estilo, que afortunadamente ya tenemos el estudio chiquito pero listo para hacer esto, pues entonces también son bienvenidos ahí en mis redes sociales, me pueden contactar y de esa manera pues pueden ustedes hacer el donativo que usted quiera, hasta de unas palabras. Así es, oye, qué chido te quedó este video, etc, ¿no? Dicho esto, llegó el momento emotivo de volver a tomar Mario 64. Lo estoy jugando en la consola de Wii. Y de esa manera poder disfrutar de nuevo las 120 estrellas. No sé si vaya a hacerlas todas, pero voy a hacer las más posibles. Y vaya, a lo mejor después hubo algo aquí con todas las estrellas tomadas, ¿no? Las 120 estrellas y cómo agarrarlas y dónde están. Seguramente con su apoyo también allá en Facebook, pues vamos a pasárnosla bastante bien. Si te gusta la cultura pop, si te gustan las reseñas de cine, si te gustan los reviews de videojuegos y los gameplays, este es tu canal. Ay, ay, ay. Y bueno, este video no podía estar completo si no les mostraba la máquina que estuvo por muchos años, más de 18, 19 años, escondida en una bolsa o en una caja, no sé dónde la encontró mi mamá. Pero bueno, pues aquí está. Este fue el Nintendo 64 de mi infancia. Todo en orden, todo funciona bien. Prende, traía su Rumble Pack y toda la cosa. Me parece que este era intercambiable. Y estaba intacto hasta hace apenas un par de meses, no recuerdo bien, que se me cayó de una estantería que tengo muy grande y que no me di cuenta que lo puse en la orilla. Y bueno, pues posiblemente no se note, pero cuando le das la vuelta, aquí mero se ve el golpezazo que le di, se rompió esta parte, lo tuve que pegar de aquí, ahí se ve. Caray, pues ahora sí que solo es una reliquia más, ¿no? Porque pues ya existe Mario 64 en, creo que 720, bien escaladito ahí en la Nintendo Wii o emuladores, cosas así por el estilo. De todas maneras, conservo esta belleza. Yo soy Abraxas Ness y te doy la bienvenida al Cyber Show.